Oigan de nuevo la voz que proviene del pueblo, la que dice y transmite que el autogobierno es la ley natural del consenso. Cada pueblo tiene derecho a escoger su destino libre. De pueblos y no de naciones ni estados. El anarquismo, organización comunitaria, horizontal, sin amos ni reyes, mientras el poder siempre es rotativo. Eso que llaman ejemplo pequeño es el único camino, que es bien realista, porque lo realista solo puede ser local. Comunidades de acuerdo con otras comunas, tecnología al servicio por siempre de la pinche. La Pachamama, armonía y acción revolucionaria. Acuerdos entre personas y colectivos, sin intervención de macroorganismos que arrasan la voluntad del honesto. Las asambleas de barrio son soberanas, celebran la participación de las diversas múltiples propuestas consensuadas, llevadas a cabo y en unión. Aprendamos a oír al vecino, que el vecino aprenda a oírse también a sí mismo. Entonces es cuando por fin nos damos ya cuenta de que el vecino es uno mismo. Oigan de nuevo la voz que proviene del pueblo.